Hoy tuvo lugar el tercer paro nacional, realizado en los últimos 4 meses. Maynor Salazar hizo un recorrido por las principales avenidas de la capital y nos cuenta lo que vio. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convocó a un paro nacional para exigir la liberación de los reos políticos del régimen Ortega Murillo. La protesta inició a las 0 horas de este viernes 7 de septiembre en todo el territorio nacional. Las cámaras de esta noche realizaron un recorrido por Managua la mañana del viernes, comprobando que las grandes empresas, incluida la banca privada, cerraron sus puertas el día de hoy. El comercio informal, que no genera grandes ingresos en materia de impuestos al gobierno, presentó algo de actividad en mercados, paradas de buses y algunos barrios de Managua. El transporte interurbano funcionó de forma irregular. Algunos buses retrasaban su salida esperando más viajeros con rumbo a los departamentos del país. Y para conversar sobre esta jornada se encuentra con nosotros Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Juan, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Carlos. Primero que nada, bueno, todavía faltan formalmente 3 horas y media, 4 horas para que el paro termine, pero si tuviera que obligarte a darme una evaluación de la jornada, ¿qué dirías? Bueno, en primer lugar ya hemos hecho 2 evaluaciones de el paro, una al final de la mañana y otra alrededor de las 5 de la tarde, a través de un sondeo que se ha hecho físicamente en la ciudad de Managua y algunos reportes que hemos podido tener de los departamentos, y el cálculo es de que el paro ha sido un total éxito, ha sido un rotundo éxito. Estamos hablando de un paro en promedio alrededor del 85%, en algunos sectores mucho más alto. Tenemos que tomar en cuenta de que del día de ayer varias industrias anunciaron que se sumarían al paro. Estoy hablando de toda la industria bancaria, de seguros, las financieras, los supermercados, el comercio, también estamos hablando de farmacias, medios de comunicación, concesionarios de vehículos, comercio formal, emitieron comunicados desde el día de ayer que no abrirían sus puertas, también el sector industrial, obviamente, y eso ayudó mucho a generar un momentum para que se sumaran posteriormente más sectores económicos. Estamos teniendo reportes de todos los departamentos, principalmente, digamos, de las cabeceras departamentales, mucha información de que las calles principales comerciales totalmente desoladas, ¿verdad? Como el caso de Huaco, como el caso de Estelí, como el caso de Granada, Somoto un 70%, Chinandega desolada también, así que podemos decir ya a esta altura de la noche de que el paro ha sido un rotundo éxito. ¿Cuál es el mejor índice para medir la efectividad de un paro? ¿La cantidad de negocios que se suman a él o la cantidad de dinero que deja de circular? ¿Y se puede medir eso ahorita o todavía es muy prematuro? El cálculo que hemos hecho es que en general deja de circular, cuando hay un paro nacional de esta naturaleza, deja de circular entre 20 y 25 millones de dólares. Esto es lo que el país deja de generar en su valor agregado, obviamente dependiendo de la naturaleza del paro. La mejor forma es ver las puertas cerradas de los establecimientos. Aquí hay que decir que esta convocatoria de empresas relativamente formales se tradujo además en un seguimiento de empresas informales, de pequeños y medianos negocios, particularmente a partir de las 12 del mediodía, donde ya en la tarde el paro fue muchísimo más pronunciado. Así que se notó, digamos, un incremento de el paro conforme iba avanzando las horas del día, como precisamente ocurre en manifestaciones. Hay que recordar de que el paro en esencia es una manifestación, y como ocurre en las manifestaciones, comienza un número y empieza a generalizarse a un mayor número. Así que el número de negocios es realmente el mejor indicio, y lo que tenemos es que generalizado estos negocios cerrados, a pesar de que también se ha reportado, como en el caso de Carazo, diríamos en particular, hostigamiento de autoridades municipales a pequeños negocios de que no cerraran. Entonces eso explica en parte también por qué algunos negocios pudieron abrir para eludir esas amenazas y después las cerraron. En horas de la mañana un periodista de Confidencial hizo un recorrido por los mercados y encontró comerciantes del sector informal o comerciantes en sus tramos atendiendo, y uno de ellos le dijo de que el anuncio del paro había sido demasiado contra el cacho, fue la expresión, pues. ¿Se equivocaron ustedes al anunciar el día antes que había un paro,
¿O esa fue una característica del tipo de paro que querían aplicar? Mira, en el segundo paro se anunció con aproximadamente unos 3-4 días de antelación y el régimen básicamente reprimió fuertemente la ciudad de Masaya y se dio el tiroteo a la parroquia de la Divina Misericordia. Entonces, deliberadamente en este momento se optó para evitar acciones de contraataque, se decidió anunciarlo en la mañana del día anterior. Y a pesar de ello, se dio hostigamiento de parte de las autoridades, de amenaza a algunos sectores para que no abrieran, para imponerles multas, etcétera. Entonces fue deliberado hacerlo de esa manera, con poca antelación, para precisamente evitar esa contraestrategia. Tuvieron que montar una feria ahí de pequeños y medianos negocios, ¿verdad? Porque un poco la estrategia en la Avenida Bolívar. Sí, exactamente. Y que además les llovió y todo. Entonces, no tuvo efecto porque no lo pudieron montar tan rápidamente. Entonces, parte de la estrategia fue precisamente eso. Yo creo que en esencia, Juan Carlos, lo importante acá es qué significa un paro y por qué lo convoca el sector privado. El sector privado convoca este paro junto con como parte fundamental de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, como una estrategia más, una herramienta más de protesta ciudadana, de protesta pacífica, no salir de tu casa, una protesta pasiva en este caso, y mostrar la importancia que significa la unión de todos los sectores económicos, sociales del país. En este sentido, la Alianza Cívica convoca a este paro, obviamente respaldados por el sector privado, para dejar claro de que el sector privado está con el pueblo, de que aquí no hay arreglos debajo de la mesa, como se han querido maliciosamente dar a entender, sino que el sector privado, que genera la riqueza de este país, está con el pueblo tratando de generar un cambio hacia la democracia, que es lo que quiere la gente. Cuando la gente no salió el día de hoy, no está saliendo el día de hoy, la noche de hoy, está demostrando su voluntad hacia un cambio democrático, hacia un cambio pacífico, y en recuerdo también por los prisioneros que están injustamente encarcelados, ¿no? ¿Por qué un paro de 24 horas y no de 2 días o un paro indefinido? Mucha gente dijo eso cuando ustedes anunciaron ayer que el paro iba a ser por 24 horas. Hay cierta impaciencia en sectores de la población, incluso frente a medidas como esta. Bueno, en primer lugar hay que reiterar lo que te dije anteriormente, de que esta es una forma más de protesta cívica. Un paro no es una varita mágica, no es la receta, ni tampoco es la bala final con que va a generar un cambio. Si uno hace un paro indefinido, básicamente uno está diciendo: me voy a morir, voy a desaparecer, primero, y la otra persona va a simplemente ver la otra parte, el gobierno en este caso simplemente va a decir y dice, bueno, desaparece. Va a cruzarse de brazos y esperar que termine de desaparecer. Y esperar que desaparezca. Pues entonces realmente cuando uno hace medidas de ese tipo drásticas, simplemente está dándole el poder a la otra parte. Como decía Luis Sánchez en una entrevista reciente, esto es como pegarte vos mismo un balazo. Entonces hay que ser estratégico, hay que ser inteligente y tratar de que estos paros no generen ese costo económico para la gente más pobre, y que mande sobre todo un mensaje claro al país, sentido de pertenencia, de que todos estamos protestando. Y realmente lo que pasó hoy, Juan Carlos, fue un levantamiento de ánimo de toda la sociedad nicaragüense, en todos los municipios, en todos los departamentos, que sienten este sentido de pertenencia ante una causa común, que es que liberen a los presos, que haya democracia y que haya justicia para las víctimas de la represión. A propósito de los presos, en nombre de quienes fue convocado este paro, hay por lo menos 2 miembros de la Alianza Cívica actualmente apresados, Medardo Mairena y Edwin Carcache. Los casos de ambos están siendo judicializados actualmente. ¿Qué está haciendo la Alianza por sus miembros y bueno, en general por todos los presos políticos? ¿Tienen alguna estrategia, algunas acciones directas que estén realizando para tratar de que ellos recobren su libertad? Por supuesto, la comunicación, el pronunciamiento que emite la Alianza Cívica el día de ayer para anunciar el paro nacional hace referencia a todos los y las presos y presas que actualmente están en Nicaragua, y especial mención a Medardo y a Edwin, que son, digamos,
dos personas, dos compañeros de la Alianza Cívica que estaban en la mesa y están en la mesa de diálogo, están y forman parte de la Alianza Cívica. El comunicado es explícito en mencionarlo a ellos dos porque son personas muy cercanas a la Alianza, por eso fue que se mencionaron, pero en realidad está dedicada a la lucha por la liberación de todos los presos. Con relación a lo que se está haciendo, varios miembros de la Alianza Cívica hemos tenido por todo este trayecto, particularmente Sandra, Álvaro y José Adán en la Alianza Cívica, una comunicación directa con Meceni, con la CIDH y con, en el caso de cuando estaban acá, el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Entonces, cuando se da el apresamiento de jóvenes o cualquier persona, se activa automáticamente toda una serie de acciones que implementamos en la Alianza. Y en el caso de Edwin, que es el más reciente, nos reunimos con Mercedes, su madre, el día de ayer. Estamos trabajando en la defensa legal, ¿verdad? Apoyándola en la defensa legal, en la estrategia de cómo poder generar una conciencia para su liberación, y también una estrategia internacional. El día de hoy emitió un tuit José Miguel Vivanco pidiendo, ¿verdad?, la liberación de Edwin Carcache. Entonces, son varias cosas, varias acciones las que siempre hacemos cuando desafortunadamente, de manera injusta, se apresa a un activista por simplemente la forma de pensar, porque Edwin es inocente y deberá de salir de la cárcel. Volviendo un poquito a los efectos del paro, ¿qué significa para un gobierno como el gobierno de Daniel Ortega, en las circunstancias en que nos encontramos, que por un día dejen de circular 20 millones de dólares en la economía nacional? ¿Qué le hace, además del golpe simbólico, de ver a tanta población y a tantos empresarios haciendo ese gesto de un paro? Bueno, como decía alguien en las redes, un paro es como una enorme manifestación de millones de personas que de alguna manera dicen queremos un cambio. Esta es una forma de protesta. Queremos nosotros, a través de este sacrificio, porque hay que tomar en cuenta que para mucha gente el paro también es un sacrificio. Hemos visto cómo han circulado el día de hoy un montón de rótulos de pequeños negocios que dicen: hoy no vamos a vender tortilla por los presos, hoy no vamos a vender fritanga por la democracia. Entonces, esos son símbolos poderosísimos que ningún gobierno en ninguna parte del mundo quiere ver. No quieren ver a una ciudad paralizada, a un municipio paralizado y gente protestando. Entonces, el elemento de unidad, el elemento de protesta es más que simbólico, Juan Carlos, es realmente una protesta cívica activa en pos de un cambio democrático y de justicia. Pero en términos prácticos también significa que parte de esos millones de dólares que la economía deja de generar, significa también que dejan de recaudar recursos fiscales. Tenemos que recordar que más o menos entre lo que se genera en la economía nacional, el Estado recauda el 15 al 12% de ese valor agregado. Hay algo de informalidad de por medio también, por eso es un poco menos del IVA, pero hay una caída en la recaudación, hay una caída en los servicios públicos, hay una caída en la misma moral del funcionario público, que ve que los lugares de trabajo están simplemente cerrados. Entonces, hay un efecto simplemente físico, financiero, que también afecta al gobierno. Sin embargo, nosotros creemos de que no debe, y a veces se interpreta de que entre más largo lo hagas, más duro le va a pegar. Debido al alto grado de informalidad que existe en la economía, no es cierto, pues, de que al paralizarse ellos se van a paralizar fiscalmente, porque tienen otras formas también de tener recursos, ¿no? En estos últimos días ha incrementado la atención internacional sobre el caso de Nicaragua, y paralelo a eso, Ortega se ha atrincherado en su posición de no regresar al diálogo, o al menos al diálogo a como se concibió al principio de esta lucha, pues el esfuerzo que la Alianza protagonizó con la observación de la Conferencia Episcopal. ¿Qué van a hacer ustedes frente a esa, digamos, realidad del momento, que Ortega no parece estar dispuesto a sentarse
con ustedes en el diálogo? Bueno, Juan Carlos, yo creo de que precisamente acciones como las que estamos implementando el día de hoy, la noche de hoy, como es este paro nacional, ayuda a, de alguna manera, complementar lo que se está haciendo a nivel internacional. Es realmente sorprendente, tal vez lo podemos ver con cierta naturalidad, de que esta semana se habló del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el caso de Nicaragua, después de 145 días de crisis. Eso es realmente inaudito. Eso ha ocurrido muy pocas veces en la historia del mundo. De hecho, no sé en qué momento de Latinoamérica una crisis sociopolítica ha llegado tan rápido a las más altas esferas de la política internacional. Y entonces el paro nacional trata de hacer una imagen de esa actividad que se está dando en el sector internacional con una actividad de protesta cívica, ciudadana, a nivel nacional, para ejercer la presión y provocar un cambio en las autoridades, porque tu percepción es cierto, no han habido señales de quererse regresar a la mesa del diálogo, y precisamente este tipo de presiones están encaminadas a de que reflexionen, de que vean de que la situación económica va en un muy mal camino. Cuando se te para el país después de 145 días de protesta, es que la situación continúa todavía muy efervescente, muy compleja, y que es necesario, por lo tanto, si querés encaminar a que el país no vaya al despeñadero, buscar una solución política negociada y dialogada. Esa es precisamente la presión que se quiere ejercer en las autoridades de manera pacífica, para que nos podamos volver a sentar a la mesa del diálogo y hablar de los temas fundamentales de cómo generar un cambio en Nicaragua. ¿A corto plazo qué puede esperar el ciudadano nicaragüense de la alianza en las próximas dos semanas? Estamos en el mes de la patria, que es algo muy simbólico, muy fuerte, y el gobierno ha decidido apropiarse de estas actividades. ¿Qué tienen planeado para la semana que viene? Bueno, no sé qué apropiación de actividades te referís. Yo más bien siento de que comenzamos con una marcha el día 2 que fue severamente reprimida, fue balaceada. Tenemos este paro nacional. Todo lo que está ocurriendo a nivel internacional también es importante, y efectivamente esperar más expresiones de protesta, de resistencia civil y acciones de presión, todas ellas pacíficas, hay que reiterar, todas ellas pacíficas, más comunicaciones, más expresiones de apoyo a todos los sectores que están luchando. Aquí no solamente está la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sino que está una serie de organizaciones, un pueblo completo, tratando de generar un cambio por Nicaragua, de tal manera que en este mes de la patria definitivamente se van a ver más expresiones de protesta y de actividades para generar, como decía, esa reflexión que es importante ponerla sobre la mesa y volver al diálogo. Muchas gracias, Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.